We need heroes. Like you. I'm ready. Captain Marvel. Get tickets now. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Capitana Marvel. Gente, Thanos está jodido, sí, como pudieron ver en el título. Bueno, en esta ocasión les traigo las críticas de la película que, bueno, los periodistas el día de ayer estuvieron revelando en redes sociales. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a intentar comunicarles a todos ustedes en el canal cuáles son estas críticas, ¿ok? ¿Por qué pongo que Thanos está jodido? Porque una crítica dice eso, ¿ok? Pero ya vamos a llegar, ¿ok? Vamos a empezar con la primera. Este video no creo que sea muy largo, la verdad, porque solamente voy a leer las críticas. Pero sí es importante decir, gente, antes de empezar, de que las críticas son positivas en su mayoría. El 95% son positivas, así que genial. Capitana Marvel tiene una pintaza increíble. El hype está súper alto. Así que bueno, vamos a empezar con la primera crítica, que es de Eric Davis. Dice de que tiene un excelente ambiente de película sci-fi de los 90, con un tono muy diferente a cualquier otra película de Marvel. Es retro, misteriosa y rara. Es divertida en sitios sorprendentes y varaz en todos los sitios correctos. Amo al gato, amo a Samuel L. Jackson, amo a Ben Mendelsohn, pero sinceramente la Sasha Lynch es la MVP. Aporta un peso emocional a la película necesario y transforma toda la película con su llegada. Definitivamente necesito ver más de ella. Eric Eisenberg dice: Capitana Marvel es una maravilla, tiene algunas sorpresas geniales que definitivamente no vi venir. Wow. Y el misterio origen que se crea es atractivo y divertido. Brie Larson es increíble y hace un fantástico primer paso en el MCU. Gus es un brillante roba escenas. Genial, el gato, gente, el gato. Continuando con Perry, Nemiroff dice lo siguiente sobre Capitana Marvel. El futuro del MCU se vuelve aún más brillante al agregar a Capitana Marvel a la mezcla. Realmente me enamoré del descaro, fuerza y energía de Brie Larson en el papel. Lo mismo con la Sasha Lynch. Ben Mendelsohn es A positivo como Talos. Y sí, Gus es un ladrón de escenas. Peter Cireta dice: Capitana Marvel es una gran historia de origen, la química de Brie Larson con Samuel L. Jackson es muy divertida y su relación con la Sasha Lynch es el real corazón de esto. Ben Mendelsohn y el gato se roban el show. Marvel hace una precuela correcta, no explica excesivamente demasiado, sino que da respuestas inesperadas y de forma interesante. La historia del villano con más multicapas, una divertida banda sonora de los 90, pero a veces las canciones elegidas son muy obvias. Brandon Davis dice: los fans de los cómics de Capitana Marvel amarán la película, es sencilla y simple. Realmente espero que los Skrulls sean las gemas del infinito del futuro del MCU. Ben Mendelsohn es increíble y también lo es todo el concepto de cambiar de forma. A los fans de los cómics y del MCU les gustará más que al espectador promedio. Aún así, a esa audiencia le va a gustar mucho. Es totalmente una historia de origen. Scott Menzel dice: Capitana Marvel es todo lo que esperaba. Se siente completamente diferente a cualquier otra película de Marvel. Una versión única y diferente de una historia de origen. Brie Larson es fantástica como Carol Danvers. Esta es una de mis películas favoritas de Marvel de todos los tiempos. Rinde homenaje a los 90s, desde su banda sonora a la tecnología usada. La película es como una mezcla de Star Trek y Galaxy Quest y un poco de Star Wars. En serio, es genial. Jackie Jing dice: tuvo batallas épicas, persecuciones de coches, una increíble banda sonora de los 90 y un adorable gato. Un guión sorprendentemente divertido. Reí mucho. Genial ver a esta heroína en acción pateando traseros. Devan Kogan comenta que Capitana Marvel es pura alegría. No puedo esperar a la generación de niñas que crecerán con Carol Danvers como un héroe. Moriría por Gus el gato. Joseph Declaimer dice: Capitana Marvel tiene mucho corazón. Es súper relevante para los tiempos actuales.
Me encantaron todos los personajes, pero Gus, el gato, podría ser mi personaje favorito del MCU. Estoy emocionado por ver a Brie Larson en el futuro del UCM. Anna Klassen dice, muchos divertidos easter eggs en Capitana Marvel relacionados con la historia y otras películas de Marvel. Capitana Marvel es muy divertida. También vemos a Ben Mendelsohn en su papel más divertido y quizás más entrañable. Hay una seriedad en Capitana Marvel que se siente diferente a otras películas del MCU. Me dieron escalofríos ver a Carol Danvers levantarse una y otra vez. Mike Ryan comenta, Capitana Marvel no es lo que esperaba basándome en el marketing. Es prácticamente una película cósmica. Además, es mucho más rara de lo que esperaba. Ben Mendelsohn está increíble como Talos. Bueno, gente, tengo que hacer una pausa acá en este video ahora mismo y tengo que decirles que sí, Ben Mendelsohn está haciendo el que más está recibiendo mejores críticas de la película, junto a Gus, el gato de Carol Danvers. Así que es un punto a tener en mente, ¿ok? Al parecer es un buen villano Ben Mendelsohn como Talos, el Skrull Talos, ¿ok? Vamos a continuar con lo que dice Mike Ryan. Y no es raro como las películas de Guardianes de la Galaxia. Piensa más en Rey entre espejos sin fin, de las típicas escenas de The Last Jedi. Además, finalmente, el MCU y Nirvana se unen como quería Kurt Cobain. No puedo olvidar lo bueno que es Ben Mendelsohn. Estaba preocupado de que solo fuera uno de esos típicos villanos de Marvel con maquillaje alienígena. Pero ese no es el caso en absoluto. Esta película no funciona sin él. ¡Wow, gente! ¡Wow! Increíble las críticas a Ben. Increíble. Vamos a tener un buen villano en Capitana Marvel. ¡Genial! Thanos dice, Fire on Twist. Capitana Marvel es un éxito, muchos de nosotros hemos estado tratando de decirle a una pequeña multitud de gente que no duden si están pensando en ver la película, te va a dejar muy contento y esperando algo más parecido a los Guardianes. La película es un hito importante para Marvel, Capitana Marvel representa todo lo que es posible cuando el pensamiento se encuentra con el deseo, la pasión y la creatividad para crear un mundo en el que se alienta a las mujeres a tener éxito y prosperar. The Hashtag Show dice, amé Capitana Marvel, buena acción e historia, todo el elenco estuvo fenomenal, estoy muy emocionado por verla de nuevo, Brie Larson fue una elección perfecta para este papel y para liderar el futuro del MCU. Genial, gente, genial, estas críticas de Capitana Marvel me están levantando un montón en hype. Dios, qué buenas críticas, genial, me encanta, gente, me encanta. Bueno, vamos a continuar. Sonayai Kilei dice, Capitana Marvel es una efectiva precuela de los Vengadores en algunos aspectos similar a la primera película del Capitán América. Es pro-mujer. Las escenas pre-créditos y post-créditos me hicieron llorar y poner la piel de gallina, respectivamente. Jean Behboda dice, Capitana Marvel fue muy divertida. Solo basta con la nostalgia de los 90. Brie Larson está genial, al igual que Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn. Gus el gato es puro ronroneo. Varias agradables sorpresas y decisiones inteligentes. Elementos de sci-fi geniales. Angie J. Ann dice, bueno, Thanos está jodido. Ahí tienen la razón por la cual puse ese título, gente. Bueno, Thanos está jodido. Madre mía, la mejor crítica que leí. ¿Qué quieren que les diga? La mejor crítica que leí. No sé hablar, estoy muy hypeado, de verdad, gente. Estoy muy hypeado. Bueno, a ver, vamos a continuar. Yolanda Machado dice, amé Capitana Marvel. Es muy diferente a la mayoría de las películas del MCU y muy de los 90. Es divertida y súper empoderante. Me hizo sentir orgullosa de ser una mujer. La banda sonora. No puedo esperar por ver quién llora más, si los hombres bebé o Thanos. ¡LOL! Esta crítica no la había leído, gente. La mayoría ya la había leído, pero esta no la había leído, la verdad. Increíble la crítica esta. No sé quién llorará más, los hombres bebé o Thanos. Se mamó. De verdad que se mamó. Drew Taylor dice, realmente me encantó Capitana Marvel. Se tambalea a veces, pero eso es porque es muy ambiciosa, está hermosamente construida, es hilarante y ofrece toneladas de sorpresas. ¡Wow! Brie Larson obviamente domina, pero Ben Mendelsohn es el MVP sorpresa. Ash Crossan dice, es totalmente impresionante, nunca me relacioné tanto con un personaje de Marvel como con Carol. Ella es obstinada e ingeniosa, como la niña de los 90 que me gustaría pensar que soy. Y bueno, gente, hasta acá las críticas de Capitana Marvel. Rápidamente le quiero agradecer a la Bujardilla Marvel por traducir todas las críticas que leí en este video. La verdad que un trabajo espectacular hacen, así que muchísimas gracias, Bujardilla Marvel. Y bueno, gente, como ven, la película tiene una pintaza increíble. Todas las críticas son muy positivas, así que genial. Quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre estas críticas de los periodistas sobre Capitana Marvel. Ahora les digo, ¿más hype ver la película? A mí definitivamente sí, me dio más hype.
ya tenía hype, obviamente, es una película de Marvel, cómo no, pero ahora tengo más hype, obviamente, por leer estas críticas. Aún así, ya saben que lo importante es la opinión de cada uno al fin del día. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. No se olviden de dejar un like. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau!